Mano mané pa pa tu pa tu pa. Mano mané pa pa tu pa tu pa. Mano mané pa pa tu pa tu pa. Mano mané pa pa tu pa. Mano mané pa pa tu 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 pa. Mano mané pa pa tu 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 pa. Cuéntanos, ¿teníais muchas ganas de fiestas después de la pandemia? Pues sí, además se ha notado que lo hemos cogido con muchas ganas. Ha venido todos los ventosinos que viven fuera, este año ya se han incorporado a la fiesta y la verdad es que ha sido todo un éxito. En todos los actos que se han hecho ha sido multitudinario. ¿Y cuál es el acto de las fiestas que más os ha gustado? Bueno, a nosotros como somos de aquí, lo que más nos llama la atención es siempre la salve, que te emociona mucho, aunque seguimos cantándola las de siempre, que no somos profesionales, pero entonces pues la tradición es esa, y la danza lo que más. ¿Has echado de menos las fiestas de Ventosa este tiempo? Sí, mucho, mucho, mucho de menos, porque no nos juntábamos todos así en cuadrilla y ahora da gusto juntarte todos y saludarte y vernos de nuevo. ¿Y qué habéis estado haciendo por Ventosa estos días? Pues la verdad es que no hemos parado, porque entre conciertos, juegos de disfraces, concursos de brisca, mus y hay de todo, entonces no hemos parado. ¿Y te has apuntado a jugar a los torneos de mus? No, yo no, porque yo no sé jugar, pero bueno, estaba ahí con mis amigos apoyándoles. ¿Y disfrazarte, te has disfrazado? He disfrazado a las niñas, yo no, pero de haberlo sabido me hubiera disfrazado, porque se lo pasaron muy bien. Cuéntanos, ¿a qué estáis jugando? Jugando a las damas. ¿Y qué tal te estás pasando estas fiestas? Están siendo divertidas. Cuéntanos, ¿a qué estáis jugando? A pasar con las latas, que hay que ponerlas encima de los pies y hay que hacer, primero hay que ir pasando uno por uno y luego vemos a uno que está haciendo un zigzag con las latas y se ha caído un poquito. Y luego ahí hay que ir de cono en cono y luego en los conos grandes hay que hacer un zigzag. ¿Y quién es el mejor de los tres? Pues somos los tres muy cojos. ¿Qué tal ha sido la vuelta a las fiestas? Pues la verdad es que yo creo que ha sido muy emocionante y muy emotivo. La gente tenía muchas ganas de fiestas y la verdad es que todo, hoy es el último día de fiestas, podemos hacer un balance muy positivo. Ha disfrutado todo el pueblo, los niños, los jóvenes, la gente mayor, yo creo que todo el mundo ha disfrutado de la fiesta y yo creo que todo el mundo se lo merecía, ¿no? ¿Y qué es lo que más destacas de todo lo que has preparado? Pues hombre, yo creo que el sábado fue el día más importante, como siempre, es el cuando se celebra la danza en honor a la Virgen Blanca. Y además, este año tuvimos un momento también muy emotivo cuando se inauguró el tratante, ¿no? Con lo cual yo creo que es el día quizás más emotivo y con que más pudimos disfrutar. Dandos, ¿qué estáis preparando aquí para tanta gente? Rancho de Cordero. ¿Y qué? ¿Cuánto tiempo lleváis trabajando? Pues hemos empezado a las 7:30, hemos ido a comprar todos los ingredientes, a las 11 o así hemos empezado a hacer la carne y son las 2:20 o así, pues hasta ahora. ¿Y qué lleva este rancho? Corderito, son 4 por 32 kilos de cordero, 65 de patata y luego pues verdurita, cebolla, pimiento verde. Pimentón, tomate, un poquito de todo. ¿Y cuál es el secreto para hacer un buen rancho? No tener prisa y gastar.
como dicen por ahí. ¿Y qué es? ¿El primer año que cocináis o lleváis ya tiempo cocinando? En nuestro caso, el primer año que hacemos el rancho. ¿Y qué? ¿Cómo está siendo el cocinado? Bien, agradable. Aquí te lo pasas bien, hablas con uno, con otro. Bien, está muy bien. El ambiente está muy bien hoy. ¿Y va a estar rico? ¿Cómo esperas que esté? Yo creo que sí. Yo creo que lo hemos clavado. ¿Lo has probado ya? Sí, hemos hecho aquí alguna cata y está bueno. Vale. Según íbamos haciendo, lo probábamos, sabes cómo estaba de sal y tal, y el gusto está fenomenal. Para, que más vosotros vais a comer también aquí, ¿eh? Está buenísimo, está muy rico, muy rico. Entonces le decimos a los cocineros que el año que viene repiten. Sí, hombre, sí, siempre ellos, ¿para qué vamos a cambiar? ¿Qué tal el rancho? ¿Qué me dice? El rancho, buenísimo. Hemos tenido unos cocineros estupendos y con ganas de repetir otra vez.